Hoy les traigo las 10 o más curiosidades que no sabías de Eternamente Amándonos. Hola mis queridos Clawicolers. Tras casi llegar a su final, les quise hacer un video recopilando las curiosidades o datos que no sabías sobre esta comedia romántica, ya que tiene mucha tela de dónde cortar. Sin más que decir, comencemos con las curiosidades. Número 1. Lo primero que deben saber es que es basada en la telenovela turca creada por Tezrik Mesai llamada Istanbul Helin, traducida al español como La novia de Estambul del año 2017, siendo adaptada por Rosa Curiel, Juan Pablo Balcázar y Cecilia Piñeiro, que fue protagonizada por Oscar Dennis, Ashley Ember e Ipek Belling, mientras el villano fue Firas Taniz. De ahí tuvieron que pasar 6 años para tener su primera adaptación, gracias al éxito que tuvo durante su emisión, siendo vendida a Televisa por la cadena televisiva de Turquía O3 Media y Star TV, teniendo su adaptación mexicana que se titula Eternamente Amándonos, siendo estrenada el pasado 27 de febrero de este año 2023, protagonizada por Alejandra Robles Gil, Marcus Ornelas y Diana Bracho. Los villanos fueron Ana Berta Espín, Juan Martín Jauregui, Gema Garoa y Julia Urbini, bajo la producción de Silvia Cano. Número 2. La protagonista no iba a ser interpretada por Alejandra Robles Gil, ya que la productora quería apostar por rostros nuevos que nunca habían protagonizado, y las candidatas que estaban en su mente eran Ale Müller, Geraldine Galván, Ana Tena, Michelle Renaud, Carol Sevilla, Isabel Burr y Aranza Ruiz, la cual sí se quedó en el melodrama, pero en el rol estelar. A pocos días de dar a conocer al elenco, las actrices que hicieron pruebas no convencían a la productora, quien se acordó de Alejandra Robles Gil, actriz con quien trabajó en su primera telenovela independiente, Sin Rastro de Ti, en el 2016, y quien estuvo nominada a los premios TV y Novelas por dicha historia, en la categoría de Mejor Actriz Revelación. Gil hizo pruebas y la productora quedó encantada con ella, quedándose como la protagonista. Para la villana principal se barajaron varios nombres, entre los que estuvieron Marilux Bermúdez, Marta Sabrina, María Chacón y Gema Garoa, quedándose esta última como una de las villanas de la trama. Número 3. El primer título en el que se pensó era Eternamente, pero al final ese título no convenció a la productora y la directora de la historia, y mejor decidieron ponerle Eternamente Amándonos. Número 4. En un inicio, los candidatos para ser el protagonista estaban entre Juan Diego Covarrubias, Cris Pascal, Mario Morán y Gonzalo García Vivanco, quedándose este último con el protagónico, ya que la productora Silvia Cano estaba apostando, como ya les dije, por rostros nuevos para ser su pareja protagónica. Pero a 2 semanas de haberse dado a conocer que él sería el protagonista, el pasado 2022 se comentó que no podía estar porque ya había aceptado la propuesta de otro productor, y por las fechas se empatarían porque comenzaban las grabaciones a principios de este 2023, por lo que la productora no lo pensó mucho y apostó por Marcus Ornelas, quien venía de protagonizar Mujer de Nadie. En el rol antagónico, los actores que se contemplaron fueron José Pablo Minor, Francisco Pizaña, Alfredo Gatica y Juan Martín Jauregui, quedándose este último como el villano principal. Cabe decir que él también participó en su primera telenovela, Sin Rastro de Ti. Número 5. Esta historia, en cuanto a audiencia se refiere, le ha ido mejor que otras en su franja horaria, ya que ha promediado de 2.7 a 3.3 millones por capítulo, y en vacaciones, solo en 2 capítulos, bajó a 1.7 millones, y con la retransmisión de Soñadoras, bajó de 2.4 a 2.6 millones, pero ahora, en sus últimos capítulos, ha regresado al ruedo, liderando el horario de la comida de 2.8 a 3.1 millones, esto de manera semanal, colocándola
como una telenovela exitosa, y como era de esperarse, ha tenido varias controversias que se han dado a conocer en redes sociales. La primera fue cuando se dio a conocer al protagonista de esta telenovela, el actor Gonzalo García Vivanco, quien haría pareja con Alejandra Robles Gil, dándose la noticia en varios medios de circulación nacional. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que a 2 semanas de haberse anunciado, él desertó de la historia porque ya tenía palabrado el protagónico con el productor José Alberto El Güero Castro, que era el de la telenovela Tierra de Esperanza, el cual a última hora, por estar jugando a 2 bandos, no se quedó con ninguno de los 2 proyectos, haciendo pruebas para Golpe de Suerte y el remake de La Lola, en donde sí se quedó. Otra polémica que se dio fue cuando el año pasado, 2022, se convocó a varios actores y actrices juveniles para realizar pruebas y quedarse con un personaje del melodrama de Juan Osorio, El Amor Invencible, y una de ellas fue la actriz Aranza Ruiz, quien sí se quedó con uno de los personajes e incluso se tomó la foto con el elenco confirmado, interpretando a Flor. Pero a 3 semanas de iniciar con las grabaciones, fue rechazada y en su lugar se quedó Regina Velarde. Lo que se comenta es que no se llegó a una buena negociación, pero eso no la detuvo y realizó más pruebas en otras producciones, quedándose así en la historia de Eternamente Amándonos, en donde obtuvo uno de los papeles principales e interpreta a Cecilia Escutia. Otra polémica que se dio fue durante las grabaciones del melodrama, teniendo lugar en la hermosa ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Aquí un periódico de circulación nacional sacó la nota de que la protagonista Alejandra Robles Gil se portó mal con varios de los seguidores del mundo telenovelero. Esto a raíz de que una joven publicara en su cuenta de Facebook unas fotografías con parte del elenco y dijera que en un famoso café de Morelia, casualmente, se percató que estaban grabando esta telenovela y se acercó a tomarse fotografías con todos, pero Alejandra no accedió, poniendo lo siguiente en su perfil: "Estábamos festejando el cumpleaños de Gaby en un restaurante en Morelia y resulta que estaban grabando unas escenas de una telenovela y nos encontramos a Marcus Ornelas, Dalila Polanco, la protagonista, y Rodrigo Cachero. Marcus, un tipazo, guapísimo, amable, sonriente, platicador, se tomó foto con quien se lo pidió, saludaba y platicaba con todo el personal. Dalila y Rodrigo, igual muy amables, pero la protagonista, que no sé cómo se llama, ella en modo de diva. Y sí, en la publicación que acompañó con las fotografías, se ve a parte del elenco y el protagonista, pero menos a Alejandra. Y esta no es la primera vez que se dice algo así de Robles, porque cuando estaba grabando Imperio de Mentiras, igual se rumoró que el staff no estaba contento con ella, ya que la tacharon de ser una mujer insoportable. Aunque también tendríamos que conocer la postura de la protagonista, porque no sabemos por qué razón no quiso tomarse las fotografías. La última polémica que se dio fue cuando en la presentación de la telenovela a la prensa, la productora Silvia Cano quiso reencontrarse con los protagonistas de su primera telenovela como productora ejecutiva, que fue Sin Rastro de Ti. Ahí protagonizaron Adriana Luvier y Danilo Carrera. Esto fue para darle la patadita de la buena suerte y tenerlos como presentadores de su historia. ¿Cuál fue la sorpresa? Que días antes Danilo Carrera, quien estaba grabando El Amor Invencible, siendo uno de los protagonistas, había tenido un accidente en donde un taxista lo atropelló, dejándolo en muy mal estado, con la mitad de la espalda morada, uno de sus pies hinchados y con varios raspones en su cara y manos, pero aún así presentándose al trabajo en muletas. Es ahí cuando una de las cámaras del programa Hoy lo captó y dio una información amarillista que él no quería que se supiera para no preocupar a su familia y madre que padece cáncer, mostrando su incomodidad y contestando muy molesto al reportero del matutino. Por dicha causa, los medios de comunicación le prestaron más atención a sus lesiones y al altercado que tuvo con el programa Hoy, dejando de lado la presentación a los medios de la telenovela Eternamente Amándonos.
Número 6. Con esta telenovela, la productora Silvia Cano tuvo la oportunidad de regresar a ser productora ejecutiva, ya que por muchos años estuvo como productora asociada de la saga Vencer, junto a Rocío Campo. Pero según se rumora, esto ya no fue así, porque en la última entrega que trabajaron, que fue Vencer el pasado, tuvieron diferencias y mejor decidió ya no trabajar en Vencer la ausencia. Recordemos que lo mismo sucedió con el fallecido productor Eduardo Mesa, quien se separó de Rosy al finalizar la doble vida de Estela Carrillo. Esto para ser productor ejecutivo, en donde realizó dos telenovelas, Papá Toda Madre y Doña Flor y sus dos maridos. Antes de morir, él iba a realizar el remake de Tres Mujeres, pero lamentablemente en el 2021 falleció y ahora ese remake ya lo están escribiendo para que se realice el próximo año. Otro dato que deben saber es que el villano principal de esta historia, el actor Juan Martín Jauregui, se juró amor eterno con su ahora esposa, María Noela Briola, el pasado 15 de abril de este año 2023, con una gran boda. Él da vida a Ignacio Cordero en Eternamente Amándonos. Esto fue en San Miguel Allende, Guanajuato, en donde se llevó a cabo tanto la boda religiosa como la del civil, a donde acudieron amigos y familiares cercanos a la pareja. Entre las celebridades que fueron, se encontraban Mauricio Abularrach, Ramiro Tomasini, Rosana Nájera, Horacio Pancheri, entre otros. Número 7. Aquí en este melodrama hubo tres debuts. Así es, el primero fue el del joven actor Jonathan Ontiveros, quien estudió en el CEA del 2019 al 2021. Al graduarse, comenzó en programas unitarios como La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho, y ese mismo año, 2021, tuvo una pequeña participación en Vencer el Pasado, como el chico malviviente que vendía pastillas de la alegría, por llamarlas de alguna manera. Luego, el año pasado, 2022, estuvo en la teleserie La Madrastra, en donde tuvo participación especial siendo uno de los prisioneros. Este 2023 fue su debut ya de manera oficial en una telenovela, ya sin participaciones especiales y teniendo un personaje de reparto de nombre René. El segundo debut fue el del actor Patricio Labastida. Él se ha desarrollado mayormente en teatro en corto, teniendo en su currículum obras como Hoy no me puedo levantar, Experimento, Noches de leyenda y más recientemente El tiempo se acabó, debutando también en el programa de comedia Vecinos en sus temporadas 14 y 15, este año 2023, y también siendo la primera vez que realiza una telenovela con el personaje de Sebastián. El tercer debut fue el del actor infantil de 12 años, Khaled Kabab, quien se desarrolló mayormente en el mundo de los comerciales a la corta edad de 8 años. De ahí estudió actuación en el CIE Infantil de Televisa. Y terminando el año pasado 2022, a los 11 años, fue cuando lo llamaron para realizar pruebas para ser el cantante Vicente Fernández de niño en la bioserie autorizada de Vicente Fernández, llamada El Rey, producción de Caracol TV y Netflix, en donde sí se quedó mostrando los grandes dotes histriónicos que tiene. Ahora hace su debut en una telenovela con Eternamente Amándonos. Aquí tiene el personaje de Lucas Brown Maldonado. Número 8. Tuvimos 19 regresos importantes a las telenovelas en Televisa. Así es, como lo escuchan, aquí en Eternamente Amándonos tuvimos varios regresos a la televisora de San Ángel, ya que estos que les voy a mencionar se fueron a otras televisoras a realizar telenovelas y también otros que ya se habían retirado del mundo de los melodramas, pero en Eternamente Amándonos hicieron su regreso. El primero de ellos es Juan Sahagún, quien tuvo su última aparición en la telenovela Contigo Sí en el año 2021. De ahí se fue todo el año pasado a realizar series en plataformas de streaming y ahora, luego de un año de ausencia, regresa con el personaje de Rubén Campos. El segundo actor es Germán Gutiérrez. Él desde Por Amar Sin Ley del 2018 no había estado en otra historia, teniendo que pasar 5 años para que regresara con el personaje de Hipólito Iturbide. Otra actriz
es Leslie Apodaca, la cual desde el año 2021, que salió en Diseñando tu Amor, se fue a realizar series en plataformas de streaming y ha estado activa en el unitario de La Rosa de Guadalupe, regresando un año después a las telenovelas con el personaje de Tamara. Arena Ibarra es otra actriz que luego de un año regresó a los melodramas, ya que desde Vencer el Pasado de 2021 estuvo en el unitario de La Rosa de Guadalupe y en series de plataformas de streaming, y hoy tiene el personaje de Jimena. Otra actriz que regresa luego de un año es Natalia Madera. Ella igual, desde el 2021, no realizaba telenovelas, siendo Diseñando tu Amor la última que hizo. Ahora, aquí tiene el personaje de Alejandra. Pia Sanz es otra actriz que desde Vencer el Desamor del año 2020 no realizaba más telenovelas. Aquí tiene el personaje de Patricia. Otro actor es Daniel Gama, quien desde el año 2021, que salió en Fuego Ardiente, no había estado en Televisa, ya que se fue a realizar series en plataformas de streaming, teniendo que pasar un año para tener un nuevo personaje de nombre Ulises Briceño. Otto Sirgo también es un actor que desde el año 2021, que salió en Vencer el Pasado, no había estado en más proyectos, y aquí tiene el personaje de Gabriel Garibay. Santiago Centeno es un actor que se dedicó al cine en películas como Monstruosamente Solo del 2020 y Operación Feliz Navidad del 2021, dejando las telenovelas desde hace 4 años, que salió en Soltero con Hijas en el 2019. Ahora regresa con el personaje de Melitón Pacheco. Alejandra Ley es una actriz que desde hace un año dejó las telenovelas para estar en plataformas de streaming, siendo Vencer el Pasado del año 2021 la última que realizó. Aquí tiene ahora el personaje de Felipa Contreras. Otro actor es Fermín Martínez. Él desde hace 7 años que estuvo en Yago del 2016, no había vuelto a las telenovelas en Televisa. Solo había estado en series, y en Telemundo sí realizó una telenovela llamada Parientes a la Fuerza en el 2021. En otras plataformas de streaming realizó películas y series, siendo Eternamente Amándonos su regreso formal a los melodramas en Televisa. Aquí tiene el personaje de Honorio González. Claudia Ríos se alejó 3 años, ya que en el 2020 que realizó Vencer el Desamor no había estado en más melodramas. Aquí tiene el personaje de Micaela Cornejo. Elizabeth Guindy es una actriz que desde hace 3 años no ha estado en telenovelas en Televisa. Sí ha participado en series, pero en plataformas de streaming, regresando ahora a los melodramas luego de haber estado en Vencer el Desamor en el 2020, teniendo el personaje de Beatriz. Patricio José Campos es otro actor que también se ausentó 4 años, siendo Doña Flor y sus dos maridos del año 2019 la última telenovela en la que estuvo, regresando en Eternamente Amándonos con el personaje de Luis Iturbide Rangel. Valentina Butzurro, ella desde hace un año que estuvo en Vencer el Pasado del 2021, no había estado en Televisa, ya que se fue a otras plataformas de streaming a realizar series, y volvió con el personaje de Blanca Ortiz. Aranza Ruiz es otra actriz que regresó luego de un año de ausencia, ya que igual estuvo en Vencer el Pasado en el 2021, y ahora tiene el personaje de Cecilia Escutia. Otra actriz que regresó es Diana Bracho, quien en el 2021, que protagonizó la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, dijo que se iba a retirar para siempre de los melodramas, pero este año 2023 dio la sorpresa de que volvió, protagonizando Eternamente Amándonos con el personaje de Martina Rangel. La última que regresó es Rosana Nájera, quien hacía ya 5 años que no estaba en el mundo telenovelero, siendo Tenías que ser tú del año 2018 la última que realizó. Ahora tiene el personaje de Erika Maldonado. Número 9. Cabe mencionar que el 21 de octubre del pasado año 2022 se publicó a las candidatas para el rol protagónico femenino, que ya les mencioné en un punto anterior, quedándose Alejandra Robles Gil, mientras el 24 de noviembre tanto Alejandra
como Marcus Ornelas, fueron confirmados en los personajes titulares de la telenovela, siendo la nueva pareja protagónica. Por otra parte, las grabaciones dieron inicio el 28 de noviembre del mismo año y días después, el 8 de diciembre, se ofició una misa por el comienzo de grabaciones en el Foro 1 de Televisa San Ángel, mientras el rodaje en exteriores inició el 13 de diciembre, junto con el claquetazo oficial, en una locación al sur de la Ciudad de México. El resto del elenco se confirmó el 14 de diciembre y entre ellos Diana Bracho como la protagonista madura principal de la historia, ya que es la matriarca del legado de los Iturbide. Número 10. Algo que deben saber es que la relación entre Alejandra Robles Gil y Marcus Ornelas fue de las mejores, ya que de inmediato hicieron química en escena, porque ambos actores durante el rodaje se llevaron muy bien, al igual que Alejandra con Juan Martín Jauregui. Otro dato que deben saber es que en esta trama, dos actores se integraron durante las grabaciones de otros proyectos. Así es, como lo escuchan, ellos son Leo Casta, quien estaba finalizando las grabaciones de la telenovela musical Pienso en Ti, y ya estaba también en Eternamente Amándonos, y la otra actriz es Clarisa González, quien estaba en las grabaciones de Eternamente Amándonos y de ahí se pasó al mismo tiempo a Tierra de Esperanza, en donde tiene un personaje de inclusión porque interpreta a una sordomuda que se llama Regina Rangel, siendo la protagonista juvenil de dicho melodrama. Por último, esta telenovela contará con 120 capítulos, teniendo su desenlace el viernes 11 de agosto de este año 2023, siendo la novena telenovela que llega a su final en lo que va del año. Dime, ¿qué te han parecido estos datos que no sabías sobre esta historia? ¿Y verás el final? Cuéntame tu opinión en los comentarios.